Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos en esta presentación de nuestra localidad. Buenas tardes y, por supuesto, como siempre, damos las gracias a la Diputación de Cádiz, al Patronato por colaborar con nosotros y facilitarnos que hoy podamos estar aquí contando, como ha hecho perfectamente la delegada de Turismo Esther, las bondades que tiene nuestro municipio, toda la oferta cultural, gastronómica, de deporte, de ocio que tenemos en la localidad para el ciudadano y para el visitante, que siempre se va con magníficas sensaciones, pero por supuesto también para contar la innovación y lo que venimos trabajando desde hace ya unos años para hacer de Rota también un destino turístico de calidad, sostenible, inteligente y accesible. Y en esa línea, en el día de hoy, hemos estado precisamente en la línea de trabajar por la calidad, colaborando y recibiendo de Institut también ese reconocimiento del municipio que hemos entrado, nos hemos incorporado a ese sistema SISTEL, donde estamos trabajando con distintos establecimientos de la localidad, precisamente para ofrecer la mejor calidad posible en los servicios que se prestan en coordinación con el ayuntamiento. Y ahí también quiero agradecer la implicación y el trabajo de los hosteleros, de los empresarios de nuestra localidad, que hacen un enorme esfuerzo para cada vez mejorar cada año y seguir ofreciendo unas instalaciones y un servicio de calidad que se recuerda por todas las personas que nos visitan. En la línea del trabajo por la calidad, venimos esforzándonos desde hace también tiempo para que, entre otras cuestiones, nuestras playas sean garantía de buenos servicios y de reconocimiento, no solamente con el otorgamiento de la Cruz de Calidad, sino con otros muchos certificados, EMAN, ISO y, por supuesto, el emblema de las banderas azules, que hace que seamos de los municipios con más banderas azules el que más recibe en la comunidad de Andalucía, y eso es gracias también al esfuerzo de todos y a un servicio de playa magnífico que hace y se implica porque cada año también vaya mejorando y seamos referencia en materia de espacios naturales. Hemos venido trabajando intensamente para que hoy también estemos recogiendo el reconocimiento de habernos incorporado a la red de destinos turísticos inteligentes. Es fundamental aprovechar las nuevas tecnologías, la información y, por supuesto, los servicios que se prestan a la ciudadanía y que se presten en las mejores condiciones. Y en un municipio, además, donde hay oscilación de visitantes entre la temporada de invierno, temporada de verano, etcétera, tenemos que estar preparados para que esos servicios sean óptimos y sean prestados de la mejor forma posible por parte del ayuntamiento. Ahí estamos también trabajando, apostando por las nuevas tecnologías, y ahí también vamos a seguir invirtiendo y haciendo un esfuerzo para que estemos a la vanguardia dentro de esa red de destinos turísticos inteligentes de la que ya formamos parte. Pero, por supuesto, y lo más importante que hoy queremos trasladar es que estamos trabajando para seguir siendo, que además de que se nos reconozca como una ciudad limpia, como una ciudad segura, como una ciudad con unos servicios extraordinarios, que se reconozca como una ciudad plenamente accesible. Que sea una ciudad donde la inclusión esté en la cabeza de todos y que sea una ciudad en la que todas las personas se sientan cómodas y sientan que es amable a la hora de moverse, de desplazarse o de disfrutar de las distintas dependencias o espacios naturales, como digo, que tenemos y mucho. Ahí estamos trabajando y por primera vez vamos a contar con un plan de accesibilidad en el que hemos trabajado intensamente para que todos los establecimientos, todos los edificios municipales, las dependencias y, por supuesto, todos los espacios públicos, se garantice que todas las personas que encuentren alguna dificultad puedan desplazarse con todas las garantías y, además, encontrándose como en casa. No solamente hablamos de atender de la mejor forma posible a personas con movilidad reducida, a personas que necesitan de una adaptabilidad de esos espacios, sino personas también de distintas edades, tercera edad, personas que vienen con niños pequeños, con carritos de bebé, y que requieren que el municipio, sus establecimientos, sus locales, sus edificios públicos estén lo mejor adaptados posible. Ahí hemos hecho ese análisis y vamos a implementar todo ese trabajo en los próximos años para ser uno de los municipios más accesibles del sur de la península en los próximos años. Y lo vamos a llevar por bandera, al igual que llevamos por bandera la limpieza, la seguridad y la calidad de nuestras instalaciones. Hemos hecho un esfuerzo importante este año de inversor en cuanto a las playas accesibles. Hemos recibido incluso el reconocimiento de ADEAC, la que otorga las banderas azules, y hace un par de años nos reconocía también
otorgándonos ese reconocimiento de playas accesibles, donde se apuesta por las pasarelas, por la accesibilidad, desde el origen, desde la zona donde se puede aparcar el coche, hasta las personas que necesitan bañarse y alguna atención, alguna asistencia por parte del personal de Protección Civil, a quien también agradezco y felicito por el enorme trabajo que hace de atención a todas estas personas. Queremos ser referentes en esta materia, no solamente en materia de movilidad sostenible, que lo somos, no solamente en materia de calidad de los servicios, sino en implementar todas estas medidas para ser también referencia para todas aquellas personas que sientan que necesitan algún tipo de atención especial y se vean reconocidos en el esfuerzo que hace el municipio de Rota para ser de los más accesibles posibles dentro de nuestro país. Vamos a trabajar en esa línea. Invitamos, como siempre, a todas las personas que disfruten Rota, que vivan Rota, que descubran nuestro municipio. Y para finalizar, les vamos a dejar con un vídeo que resume todas estas iniciativas. Muchas gracias y feliz futuro.